Bien, bueno, gracias por el apoyo. Como les digo, aquí todos estamos agradecidos, y porque no hay nadie que les haya apoyado más que ustedes. Aquí sin ustedes nosotros somos como nada, somos como un preso, como un delincuente más que está en la cárcel, pero ustedes nos han demostrado ese apoyo moral, y de verdad, de todo corazón, este esfuerzo que ustedes están haciendo por nosotros, se los agradecemos, y toda la vida eternamente vamos a estar agradecidos. Y vamos a seguir. Dígame. Muchas gracias, que Dios les bendiga siempre por esa ayuda, porque aquí somos como unos delincuentes más, la gente venimos a pedir asilo, no a estar presos, retenidos aquí en esta cárcel. Llevo cinco meses pidiendo un asilo aquí en Estados Unidos, y aquí soy como un delincuente más. Como le digo, aquí sin el apoyo de ustedes, nosotros no fuéramos nada. Solo venimos, nos retienen hasta 7 meses, 1 año, y volvemos a ser deportados a nuestros países. Eso no es justo, por eso estamos en la lucha. La lucha se hace desde adentro y desde afuera, uniéndonos en una sola voz. ¿La dejaron entrar? Y estamos con ustedes. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Gracias, le agradezco el apoyo, en verdad. Exigimos libertad para los compañeros y para todos los inmigrantes. Nosotros no somos delincuentes, somos personas que venimos a pedir asilo a Estados Unidos. Por favor, le exigimos a la inmigración. Muchos pueblos. Y aquí estamos rezando por el derecho y luchando por el derecho de los pueblos que se queden en su lugar. Quien se queda quedar en su lugar, que pueda, que no sea forzada de salir de su terreno por falta de agua, por lo que está pasando por las corporaciones. I would like those of you who are here to join us. We're also fighting for the right to stay in one's territory. The right to stay and have a good life. That we are understanding that this prayer is also a political prayer, because it has to do with the policies of the nation states and how it is that they treat our peoples and why it is that we are here, how we've been forced out. We're not here on a stroll. And all of us, en este camino rodando como piedras, pero rodando con propósito. Y aquí en esta tierra, aquí como nos quitaron de este camino, este es nuestro camino. We fight for that right, the roads in between pueblos. We want to ask you to please join us for this grito. Compañera. Escúchenos, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, escúchenos, mamás, papás, tíos, tías, abuelitos, abuelitas, mamás embarazadas, escúchenos aquí. Venimos un colectivo de mujeres de todas las edades, de todos los géneros, de todos los pueblos, del norte, del sur, del este, del oeste. Aquí venimos y escuchamos sus voces. Sus penas. Escuchamos todo lo que traen de sus pueblos originarios. Aquí estamos con nuestra fuerza, con nuestro corazón, con nuestras oraciones, canciones, danzas. Aquí estamos y las escuchamos. Recibimos sus llantos también, los escuchamos. Y les damos las gracias a ustedes. Les damos las gracias a ustedes por su valor. Amati. Thank you.
comenzaron las pandillas en nuestro país. ¡Yo! Desde este tiempo se volvió nuestros países en la pobreza. ¡Yo lloro! Por la inseguridad que sufrimos en nuestros países. ¡Yo lloro! Por la miseria. ¡Yo lloro! Por la falta de oportunidad que tenemos todos. ¡Lloro! Porque abandoné mi tierra. ¡Lloro! Porque dejé a mi madre. ¡Lloro! Porque estoy lejos de mi hija. ¡Lloro! Why did you leave your country? Por las pandillas. Why did you leave your country? Por las drogas. Why did you leave your country? Los carteles. Why did you leave your country? Por la pobreza. El miedo. Por la libertad que nos robaron las fronteras. ¡Yo! Porque no sé si regresaré. ¡Yo! ¿Oyes algo? ¿Qué? Escucha. ¿Qué? ¡Es el llanto de la Llorona! No, no digas eso. Era miedo. ¡Pero es mi mamá! ¿Cómo la he hecho de menos? No, es mi abuela. No, es mi bisabuela. ¡Sí! ¡Son muchas! Y están presentes con nosotras y nosotros. Nuestros antepasados lloran por nosotras. ¡Sí, están presentes! Es una protesta, es un llanto de resistencia. ¡No, no estamos solas! Nuestra tierra por la violencia del crimen organizado. En las elecciones de 2017, las maras mandaron un mensaje, pero no era un mensaje solo. Uno de carne y huesos. Mandaron esos mensajes en cuerpos mutilados. Cuando llega una cabeza, un brazo a tu casa o tu negocio, tú ya sabes que estás en brincas con la mara. Y si no nos cumplimos, nos iban a matar, así, cortándonos en pedacitos. Bueno, esas son las maneras que las cosas pasan en mi país. Y tú arriesgas tu vida para trabajar. Por querer trabajar, mataron a su sobrino también. Él no quería estar en las maras. Pusieron drogas en sus
pockets y lo llevaron al jail, al cárcel. We bailed him out, pero cuando salió de Maros, se lo llevaron y lo perdimos. Porque si no te matan, te secuestran, te violan. Tuve que dejar Guatemala por mi pareja y por el crimen organizado. Mi pareja no me dejaba hacer mi vida. Él era drogadicto y lo dejé porque siempre me amenazaba. No puedo ver a mi bebé. No me contestan. Yo escribo, mando mensajes, pero nadie contesta. Yo no creo que he sido tan mala madre para que me hagan esto. Did someone harm you? Sí. How did they harm you? Me vendieron a la prostitución cuando tenía 10 años. Di a luz a mi primer niño allí. Y cuando me fui de allí, me casé con un pandillero a los 18. Hace unos meses me pegó y luego su pandilla ahora me está buscando. 9 años de maltratos pasé, ¿sabes? Tuve una niña con él y sufro por mi hija. No la puedo ver. Something happened to you on your way toward the border. Vine con un grupo de 18 hombres y era la única mujer. Un día por la mañana llegaron dos motocicletas en el tren y dijeron, saquen a la morra esa. Y yo era esa morra. Pero yo me agarré de uno de los hombres que venía con nosotros y le dije, soy madre. Tengo hijos por quien vivir, por favor, ayúdenme. Y él me agarró y no me soltó. Pero no para la violencia contra la mujer. Hace 2 meses alguien intentó violarme, pero me defendí. Vivo con el miedo, con el temor de que cualquier hombre que se me acerca quiere abusar de mí. Eso es lo que aprendí cruzando 3 fronteras. ¿Alguien te causó daño por tu religión, tu opinión política, tu raíz, tu nacionalidad, tu orientación sexual, tu grupo, identidad o tu familia? Por la libertad que nos robaron las fronteras. ¡Yo! Porque no sé si regresaré. ¡Yo! Bueno, vamos a formarnos para salir. ¿Listos? Sí. Aquí. No, ya aquí, por eso, por eso, aquí nuestras abuelas que le estamos considerando los bastones plantados, floreciendo. Los bastones, the staffs of our people. Aquí enfrente. Las dos. And you know the Salmadoras, the warriors for the people, and the rest of you, el coro, fórmense. Están recogiendo el altar, nomás en que esté listas, nos vamos. Damos gracias a todo este pueblo que ha llegado aquí a rezar con nosotros. Ojalá que pasen este rezo y que lo sigan, que lo mantengan vivo.